Bueno, estoy aquí en el living con nuestra invitada. ¿Qué dice tanto Hola, tiempo? ¿Cómo está usted, Lubertino? Siempre. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Trabajando, estudiando. ¿Por qué la invitamos a María José Lubertino? La invitamos primero porque es amiga nuestra hace muchos años y después para que nos hable de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿En qué situación se encuentran, según tu visión, que sos una experta en eso, en Argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos en un momento bastante crítico, no solamente quienes hacemos el monitoreo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad, sino los propios movimientos sociales y organizaciones de personas con discapacidad han venido denunciando en estos años algunas políticas que son regresivas. Ajá. Lo que encontramos es que teníamos determinadas reivindicaciones de las organizaciones de personas con discapacidad que tenían que ver con que se cumpliera el cupo laboral en el Estado, pero pasar a discutir una ley de cupo laboral en las empresas. Nos encontramos con que la gente estaba luchando para que fuera compatible la pensión por discapacidad con un empleo digno. Nos encontramos con que se estaba luchando por temas de accesibilidad, pero de repente se quitaron pensiones, se quitaron medicamentos, se quitaron vacunas que previenen enfermedades que son discapacitantes. Entonces, bueno, en gran parte las movilizaciones, las marchas que vivimos durante estos años, sí, que algunas de ellas las cubrimos nosotros, de personas con discapacidad, tuvieron más que nada que ver con la urgencia de los temas de salud, porque la gente ahí pierde la vida o situaciones que tenían que ver también con los aumentos de tarifas eléctricas, las personas electrodependientes. O sea, se volvió a una discusión que tiene más que ver con lo inmediato y la emergencia y no a cuestiones que eran más estructurales. También los cambios que hubo en el Estado, el hecho de que se suprimieran ministerios, se cambiaran secretarías, etcétera, generó también que se dificulta la manera de contabilizar el cupo de las personas con discapacidad en el Estado, porque como vos bien sabés, si bien se dice que se achicó el Estado, o se dice eso, pero se aumentaron las personas contratadas y en esas personas contratadas en muchos casos no se respetan los cupos de personas con discapacidad. Eso es un viejo problema. Entonces, a mí me parece importante que pensemos de cara al cambio de presidente y a las nuevas autoridades, pensar no solamente en iniciar una etapa que tenga que ver con la recuperación de derechos, los derechos perdidos, que de alguna manera eso es violatorio de los tratados internacionales, porque vos sabés que hay estándares de no regresión, o sea, no se puede volver atrás con una política pública como fue el quite de las pensiones. Pero me parece que hay que pensar en los nuevos horizontes y volver a poner en la mesa de discusión, en primer lugar, la compatibilidad de la pensión por discapacidad con un empleo digno. Ustedes conocen todos los casos que vemos que las personas no pueden figurar con un trabajo formal porque pierden la pensión. Y la pensión no está dada situación de pobreza o no empleo, sino por... Es una acción afirmativa frente a la discapacidad. Y en muchos casos, que lo hemos tenido nosotros quejas, se les ha quitado la pensión a gente que tenía un auto. Por ejemplo, un Renault 12 del 81. Pero además, eso es ridículo. Eso es como no se puede pasar por el mismo tamiz todo. Es ridículo, porque esta pensión no es por pobreza. Es una pensión por discapacidad. Nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Obviamente, la pensión por discapacidad es una acción afirmativa que se le da a las personas por el hecho de tener una discapacidad para poder amortiguar el impacto de una sociedad que es excluyente, que nos dificulta las cosas. Entonces, si una persona con discapacidad tiene un auto, esto no significa que sea un privilegio, porque probablemente tiene más derecho a usar el auto porque tiene una discapacidad que le va a facilitar ir al médico, trasladarse a la escuela. O rehabilitarse, o hacer rehabilitación. Le va a amortiguar las dificultades que tiene en la vida cotidiana. Entonces, no se está cumpliendo en muchas cosas con leyes que están vigentes y me parece que eso es tiempo, por ejemplo, educación inclusiva. Se avanzó bastante, pero por la voluntad decidida de muchos docentes, sobre todo en muchas escuelas se ven casos interesantes, pero que tienen que ver con educación técnica, pero tiene que ver con que ha habido
actores sociales que promovieron esas intersecciones entre las escuelas para que haya educación inclusiva. ¿Y cuál te parece que tendría que ser la agenda urgente de aquí en más a tratar? Los tres temas más importantes. El presidente electo habló de un pacto social y el posible ministro de Desarrollo Social, que es Daniel Arroyo, viene hablando de una serie de políticas de emergencia que tienen que ver con volver a darle los medicamentos a los jubilados, hacer acuerdos sociales y económicos para garantizar la inclusión de las personas que están afuera de todo. Bueno, dentro de esa agenda tiene que tener en especial consideración a las personas con discapacidad que están en esa condición. Y también una cosa muy interesante y muy importante de esa agenda urgente del Pacto Social tiene que ver con las políticas de cuidado. Se menciona como uno de los 10 puntos principales de esa agenda de Pacto Social las políticas de cuidado. Nosotras, las mujeres, venimos desde hace muchos años peleando por una agenda donde el cuidado de otras personas, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, sea considerado, más allá del acto de amor que significa, como trabajo. Y debe ser reconsiderado, remunerado, y el Estado tiene que estar acompañando y apuntalando y ofreciendo también servicios sociales y públicos. ¿Hay ejemplos de eso en otros países? En todos los países más avanzados hay ejemplos de eso. No hace falta ir a los países nórdicos. Digamos, Uruguay avanzó en este tipo de agenda. Chile también en algún momento durante el gobierno de Bachelet avanzó en esa agenda. O sea, hay muchos ejemplos en la propia Latinoamérica y por supuesto en Europa de política de cuidado y recuperar y reconsiderar el trabajo de cuidado de otros como un trabajo que tiene que ser remunerado. Mayoritariamente es desempeñado por mujeres, pero también pensemos que tiene que haber servicios que cubran esto desde el ámbito educativo, desde el ámbito social, desde el ámbito, por ejemplo, todo el tema de licencias. Licencias para cubrir a las personas que vos cuidás. En general, la mayoría de los convenios colectivos tienen muy pocos días de licencia para cubrir una enfermedad de un hijo, de una hija, o en muchos casos, si hay algún hecho imprevisto, no está contemplado. Bueno. En definitiva nos falta mucho. No, y falta. Y tenemos que recuperar. Falta hablar de accesibilidad. Tenemos que recuperar lo que teníamos y ya no tenemos. Bueno, las tarifas. Para una persona con discapacidad sacar una tarifa social ha sido imposible, prácticamente un engorro. Entonces, hemos visto casos tremendos acá. Bueno, María José, gracias por venir. Gracias. Y te convocamos. Bueno, siempre te convocamos. Espero que nos sigamos viendo porque quedan muchos temas por tratar. No pudimos hablar de accesibilidad. Hay, digamos, millones tendremos, de temas. Tendremos más oportunidades de hacerlo. Así es. Sí, gracias por venir. Así que igualdad en la diversidad empieza por tener en cuenta a las personas con discapacidad. Y este programa es campeón. Ustedes campeones. Así que gracias por venir.